Encantó hacerlo. Es este avisito que está aquí atrás, dice feliz año. Y lo que más me gusta es que aparece de neón a de neón. A mí me encanta la idea y bueno, si quieren saber cómo se hace, síganme en el video. Para hacer el aviso vamos a necesitar cable El Wire, el mío lo compré por internet y en la caja de descripción les dejo el link. Pintura del color que te guste y un pincel. Un taladro y una broca un poco más grande que el diámetro del cable. Silicona caliente. Papel carbón y lápiz. Una lámina de MDF, la mía era doble carta. Y una impresión en tamaño real del mensaje que quieras. Yo escribí feliz año. Lo primero que hice fue mirar qué recorrido iba a hacer el cable y si me alcanzaban los 4 metros. El recorrido de este mensaje se los dejo en un link en mi blog para que ustedes lo puedan hacer así como yo lo hice. Con una pita hice todo el recorrido que haría el cable y después lo medí con el cable. El truco es que no lo hagas tan a la medida, sino que le des más recorrido, porque en los giros también se va a ir cable. Si al medirlo te alcanza, puedes seguir con los demás pasos. Si no, de pronto debes cambiar el mensaje por uno más corto. Ahora sobre el MDF vamos a poner el mensaje impreso. Y debajo vamos a poner el papel carbón. Yo puse cinta en los extremos para que no se me moviera y quedara tal cual está el mensaje. Con el lápiz vamos a empezar a dibujar pequeños círculos en los límites o en los bordes de cada una de las letras, así como estás viendo. En el archivo que te dejo en el blog ya están dispuestos los puntos en color rojo para que los hagas. Aquí en la N no vamos a hacer ningún circulito, sino que lo vamos a dejar así. Y ya hechos los círculos, vamos a quitar el papel del mensaje y el papel carbón. Usamos el papel carbón para copiar los circulitos que dibujamos sobre el mensaje al MDF. Y ya listos, podemos empezar a taladrar. Asegúrate de que la broca que uses sea un milímetro más grande que el cable para que pase con facilidad. Aquí, si no tienes un taladro en casa, puedes ir a una carpintería que te los hagan. Y ten mucho cuidado si los vas a hacer tú. En mi casa, mi papá tiene un taladro de pie, entonces con ese abrimos algunos huecos, pero también yo abrí unos con un taladro de mano, que es un taladro que la mayoría de personas tiene en la casa o algún tío o el abuelo puede tener. Y siempre asegúrate de tener una tablita debajo de donde vas a taladrar para no dañar la superficie donde estés trabajando. Ya abiertos todos los huecos, cogí una broca más grande y le di vueltas en cada uno de los huecos para quitar los imperfectos. Así queda la tabla y no se me vayan a asustar si no entienden nada o si se ve un poco raro, porque ahorita con el cable eso se va a arreglar. Y ahora llegó la hora de pintar mi parte favorita y no sé por qué, pero esto me tranquiliza. En este paso ustedes pueden usar la pintura que quieran, yo usé blanca porque siento que refleja un poco la luz del cablecito. Y no se te olvide pintar los bordes.
Yo no lo pinté por detrás porque igual no se iba a ver, pero si tú quieres lo puedes hacer. Y solo apliqué una capa. Cuando lo dejé secar para aplicar otra capa, me gustó cómo quedó porque parecía antigua y un poco rústica, entonces decidí dejarla así. Dejé secar muy bien antes de empezar a poner el cable. Y ya seca, empecé a tejer mi cable para hacer el mensaje. Le quité una tapita que tenía el cable para poder pasarlo con facilidad por los huecos. Cuando ya pasé todo el cable por el huequito, dejé algún exceso porque ahí es donde va la corriente y la quería poner como en la mesita donde iba a poner el mensaje, entonces por eso dejé un exceso para que alcanzara la batería a la mesa. Asegúrate de que tu cable quede templadito por delante y por detrás para aprovecharlo al máximo y para que se entienda el mensaje muy bien. Este proceso es un poquito demorado, pero créeme que el resultado es increíble. Yo seguía el recorrido más corto para que me alcanzara todo el cable. En el caso de este mensaje, como ya les dije, les dejé en mi blog el link para descargarlo. Allí también puse el recorrido que me pareció más corto. Para la O inserté el cable por los cuatro huecos, dejé un exceso entre los huecos y le di la forma curva a cada uno de los lados. Para fijarlos usé silicona. En este paso tienes que ser muy rápido porque la silicona se seca demasiado rápido y no alcanza a pegar. E hice lo mismo con la N y la A. Me quedaba allí un rato para que no se me fuera a despegar y para que el cable fuera cogiendo la forma que yo quería. Por detrás pegué el exceso de cable y si quieres colgarlo le puedes poner algún serruchito para hacer. Y así quedó. Este cable tiene tres frecuencias de luz, uno fijo y dos intermitentes. A mí me encanta, me parece una súper buena idea y siento que es como la mejor idea que se me ha ocurrido en años. Lo amo, me encanta, aparte amo el neón. No sé cómo encontré este cable, menos mal lo encontré en esa tiendita y es que me encanta, miren cómo se ve bonito. Yo creo que sus invitados van a quedar boquiabiertos. Y bueno, este ha sido el video de hoy, espero les haya gustado. Si sí, bueno, olviden ponerle manito arriba que me harían muy feliz. Y quería aprovechar en este video para agradecerles a todos por todo su apoyo, porque ya somos 2100 en esta familia que me encanta. En serio, les agradezco demasiado por todo ese apoyo, por todos los comentarios, por todas esas manitos arriba que en serio me hacen muy feliz. Les deseo lo mejor para el próximo año, que todos sus deseos se cumplan, que sean muy felices. Y aprovecho de una vez para mandarle un saludito a Eliana Gutiérrez, que hace ratico me había dicho que la saludara, pero se me había pasado. Entonces, Eliana, acaba tu saludito. Comparte este video con tus amiguitos y tu familia para crecer esta familia y para que ellos también aprendan a hacer estas cositas. No olvides también comentarme abajo qué vas a hacer este año nuevo, qué te propones para el próximo año. Yo sigo con mi propósito de subir video cada semana. Este año lo cumplí durante 3 meses, creo, octubre, noviembre y diciembre. Lo cumplí, estoy súper feliz por eso. Entonces el próximo año espero subir un video cada semana y así poder seguir dándoles estas cositas tan lindas a ustedes. Y comentenme abajo cuáles son sus propósitos, qué deseos tienen, qué quisieran hacer en el 2017. Y bueno, no olvides suscribirte al canal si quieres seguir viendo esta carita. Y bueno, nos vemos al próximo video. ¡Chao!